No entiendo por qué todo el mundo está odiando Snake Eyes. Sí, spoiler alert, a mí me gustó bastante. Solamente tomemos en cuenta que vi Jefe en Pañales 2 y Viejos antes de ver Snake Eyes. A lo mejor para ese punto, mis estándares ya no estaban tan altos. Queridos amigos, mi nombre es Héctor Portillo de Caja de Películas. Y en esta ocasión vamos a hablar de Snake Eyes. El reboot y el spin-off del famoso personaje de G.I. Joe, quien en realidad comenzó como un pobre huérfano convertido en peleador callejero. Pero todo cambiará para Snake Eyes cuando se ha invitado a ser parte del clan Arishkage, quienes lo entrenarán y le darán una nueva identidad, la cual será puesta a prueba junto con su lealtad cuando tragedias del pasado resurjan. Ahora nuestro ninja tendrá que elegir si el heroísmo será su camino a seguir o si se dejará consumir por la venganza. ¡A nadie le está gustando Snake Eyes! ¿Por qué? Cuando lo estaba registrando en mi Letterboxd, síganme como Héctor Portillo, vi que tenía como 2.7 estrellas de calificación. Todo el mundo dándole estrella, dos estrellas, estrella y media. Me sorprendí bastante. Yo pensé que a la gente le iba a gustar. Quise ver reviews de las demás personas a ver qué decían. Y todos repetían lo mismo. Mencionaban que no solamente era una mala película, sino que era una muy mala película. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo Snake Eyes? He escuchado críticas al respecto sobre cómo ignoran la mitología de los G.I. Joe. También sobre las secuencias de acción y su uso excesivo de la shaky cam. Y sobre el mismísimo Snake Eyes siendo un antipático desgraciado que a nadie le agradó. A nadie más que a mí. Chicos, ninguna crítica de cine es objetiva. Ninguna. Ni la de tu crítico favorito, ni la tuya, ni la mía. Todos estamos manchados por nuestras experiencias de vida o incluso nuestro humor cuando entramos a ver una película. Yo creo que cuando se habla de películas, se trata de analizar, de compartir tu propia experiencia. Digo eso porque a mí sí me gustó Snake Eyes y no quiero que me ataquen. No se crean, no se crean. La vida sí es así. Todo es subjetivo. Yo no vi esta película pensando en G.I. Joe. No conozco absolutamente nada de ellos y no tengo mucho interés en hacerlo. Yo no tenía expectativas ninguna entrando a esta película. Vi Viejos, vi Jefe en Pañales, lo que sea. Lo único que quería era ver una buena película de este personaje en solitario que se pudiera parar por su cuenta. Y para mí, y creo que solamente para mí, termina siendo una buena película con raíces asiáticas que se inspira en la venganza, la redención, el camino que terminamos decidiendo para nosotros mismos. No voy a desvalidar las críticas que ya mencioné, porque bien puede ser el caso. Es algo personal, o sea, yo no soy fanático de G.I. Joe y mucha gente podría estar decepcionada. Pero en esta clase de películas originales, adaptaciones, no me importa que respeten la mitología, siempre y cuando hagan algo bueno por su cuenta. Sin embargo, definitivamente Snake Eyes, el personaje, puede ser un desgraciado o un infeliz que te lo pintan más heroico de lo que realmente se merece. Yo sí me sentí cautivado por ese drama de la indecisión, sobre cómo no sabe qué es lo que vale más en esta vida para él. Henry Golding me pareció muy carismático en este papel. Me pareció guapo, inteligente y bastante rudo. Constantemente pone a prueba su propia moral y ni siquiera él está seguro de quién quiere ser. Claro, hace demasiadas cosas despreciables y creo que es un punto malo para la película darle la conclusión que le dan. Sin spoilers, obviamente, pero creo que hacen caso omiso a muchas de sus acciones a través de la historia. Cosas muy ruines que arruinan o acaban con la vida de muchas personas indirectamente. Y Snake Eyes se deslinda completamente. En todo caso, hasta sale premiado y puede parecer muy injusto. Intentan con todas las ganas del mundo que sea un héroe trágico, pero es la tragedia la que pesa más dentro de él. Si te desagrada Snake Eyes para el final, lo podría entender. Estoy de acuerdo con ese punto. No es el caso conmigo porque yo fui fanático de la indecisión dentro de él y cómo cada lado lo están tiente y tiente. Los malos le prometen encontrar a quien asesinó a su padre y cada vez están más cerca de encontrarlo. En cambio, el clan le ofrecen una nueva vida, una nueva identidad y una nueva familia. Y sí notas la dificultad para decidir, porque ambos lados ofrecen demasiado y tienen personajes muy buenos. Quizá la baronesa y Scarlett se pueden sentir un tanto fuera de la historia, que las fuerzan dentro de la trama para que te acuerdes de que, hey, esto es G.I. Joe. Pero es que ambas son buenas en su papel y yo lo pude pasar por alto, me parecieron muy imponentes. Ay, sobre todo Úrsula Corberó como baronesa. ¡Y ese acento español! Y no son un gran enfoque. En todo caso, son solamente un puente para que recuerdes el mundo al que Snake Eyes va a pertenecer eventualmente. Pero gente como Heartmaster, Blindmaster o Zen, la líder del clan, me gustaron bastante porque todos están atados al crecimiento y al conflicto interno de Snake Eyes. Cada uno le va presentando una prueba distinta que lo moldean como un guerrero poderoso y le muestran cuál es la vida que podría llegar a tener. Y estos demuestran su propia sabiduría y fortaleza, que por su cuenta se van convirtiendo en personajes breves
breves pero entrañables. Ahora, la película sí se puede sentir muy lenta en algunos momentos. Es una historia de origen y me he dado cuenta de que estas se pueden enlodar por varios factores. En el caso de Snake Eyes, ¿cómo tienen que explicar todo? ¿Cómo tienen que decir quiénes son todos, de dónde vienen, cómo funciona este mundo? Más que acción, hay muchas pláticas. Y no voy a decir que no, sí se puede llegar a sentir aburrido y que la película dura más de lo que debería de durar. Pero donde se benefician por esto es cuando establecen el vínculo con Akiko y con Tommy. Con esta primera, me gusta cómo es que todo está construido a base de desconfianza. Es la primera en sospechar de este tipo y lo acosará lo necesario para exponerlo. Sí hay un punto en el tercer acto donde la relación cambia muy drásticamente y no creo que esté bien fundamentado, más allá de una plática muy importante, pero creo que pudieron haber hecho más. Aún así, ambos tienen un vínculo muy especial porque los dos saben lo que significa venir de la nada. ¿Cómo es que el clan les ha permitido tener un nuevo comienzo? Y Akiko respeta eso, mientras que Snake Eyes no. ¡Es un buen conflicto! ¡Está bueno el drama! Sobre todo con Tommy. Creo que para la segunda mitad de la película sí le pierden un poquito la pista por darle más espacio a Akiko. Pero sí tienen un comienzo bastante fuerte. Logran ir estableciendo una relación de hermanos porque este le entrega su confianza ciegamente. Siempre le paga con confianza y con perdón. Y nosotros como audiencia sabemos que eso significa que le está echando más leña al fuego. Que en algún momento la verdad va a salir a la luz y a alguien le va a doler bastante. Aparte de todo eso, yo quedé fascinado con los escenarios asiáticos. Toda esta estadía en Japón me encantó. Desde el tiempo que pasamos en el templo, alrededor de naturaleza, o la ciudad llena de villanos, lluvia, suciedad y colores neón. Realmente de la acción no tengo mucho que decir, porque sí, hay secuencias muy impresionantes. Las coreografías son las que salen ganadoras, porque siempre que vemos a Tommy o a Snake Eyes, se están enfrentando como a 40 tipos a la vez. Henry Golding, yo te amo, es un muy buen hombre de acción. De hecho, a mí me tocó entrevistarlo por Last Christmas. Hasta nos fuimos juntos en el elevador, fue genial. Es un buen hombre de acción, una nueva faceta en él. Solamente que lo que dicen de la shaky cam, de la cámara movediza, sí, puede ser cierto. No me molestó tanto, pero sí admito que muchas veces no sabía qué es lo que estaba ocurriendo en pantalla. Mientras que veía la película, sí me empecé a preguntar a mí mismo, ¿por qué estoy más entretenido por el drama y las pláticas que por las secuencias de acción? Y es que no siempre entiendes qué es lo que está pasando. Es muy impactante y sientes los fregazos, pero no siempre los puedes llegar a ver. Yo no sé cómo te sientes al respecto. Sé que soy la minoría y ya me acostumbro, muchas veces pasa. Es normal, son películas. Ni siquiera debería de darles una calificación. Solamente lo hago para que haya una medida, una concordancia, para que todos estemos como que en un mismo plano. En el caso de Snake Eyes, yo me estaba muriendo por darle un 8.5. A mí me encantó. Pero creo que para ser un poquito más justos, mi calificación final para Snake Eyes es un 7.4. Pero bueno, esa es mi opinión y ahora es tu turno. Quiero que abajo en los comentarios me dejes saber qué es lo que opinaste con respecto a esta película. Y quiero que te conviertas en uno de los míos. Dime cuál es esa película que a nadie le gusta, pero a ti sí. Y que no puedes entender por qué a nadie le agrada. ¡Como con Snake Eyes! ¡Está buena! Como siempre, pueden encontrar todos los links para mis redes sociales abajo en la descripción. Y muchísimas gracias por ver este video. Y esperen muchísimos más.